Vamos a de nuevo a ver las características asociadas a cada forma también de transferir calor a las escalas termométricas. Eso es lo que vamos a trabajar a grandes rasgos hoy. Y después de eso vamos a hacer un cuestionario que consta de 6 preguntas. Ese cuestionario chiquillo está disponible ya en LIRMI. Ya está disponible en LIRMI, pero si no tienen acceso a LIRMI, yo por el chat les voy a mandar el link para que puedan ingresar en esta clase. Ya, primero hacemos el repaso, yo después quedo en línea. Por si tienen ustedes algún tipo de duda, consulta o pregunta para que la hagan en el instante y puedan enviar hoy, antes de que finalicemos la clase, el cuestionario. Ya yo les voy a apagar mi video por tema de internet y comenzamos entonces. Habíamos visto, chiquillos, temperatura y dilatación térmica, la temperatura como concepto, al igual que el calor. Y también habíamos trabajado con la dilatación térmica o contracción térmica, que tenía que ver cuando este cuerpo podía aumentar o disminuir su volumen en función a la variación de temperatura que experimentara. Entonces vamos a identificar nuevamente la forma de transferir el calor. Vamos a ver quizás algunos ejemplos asociados y vamos a aplicar que lo que trabajamos en clases anteriores hasta 6 preguntas del cuestionario, que es la última evaluación de este módulo. El siguiente, yo acá puse calor y temperatura. ¿El calor y la temperatura eran lo mismo o no? No. Si yo digo calor, ¿en qué se medía el calor? ¿Se acuerdan? En grados Celsius. No, el grado Celsius para acá. Ah, me confundí, profe. Sí, no hay problema. Grados Celsius, aquí estarían los Kelvin también o los grados Fahrenheit. El calor, chiquillos, generalmente uno lo asocia también a este tema de las calorías, las que aparecen en los alimentos, las que uno empieza a ver como en esta fecha, para tener un cuerpo más sano, ya quizás para bajar todo lo que hemos subido en esta cuarentena, uno comienza ya a mirar las calorías, que también es calor. Pero también se medía en otra cosa el calor, en otra unidad de medida, ¿se acuerdan? Joule. Súper bien. Joule, joule. De hecho, ya si ustedes llegan después de tener algún ramo de física en la U, hay profes que los nombran hasta como joules, pero es la misma unidad de medida al final. Pero el calor y la temperatura, si bien eran conceptos diferentes, ¿alguna relación tenían? ¿Ya? ¿Qué relación tenían estas dos cosas? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Ya, chiquillos, el calor es energía en tránsito. Ojo con eso. Espérenme. Esto es energía en tránsito, que va desde un cuerpo de mayor temperatura hasta uno de menor temperatura. En cambio, la temperatura era la agitación de las partículas. Está asociada a la agitación de las partículas. ¿Qué quiere decir? Que mientras más se muevan estas partículas, mayor va a ser la temperatura que experimente. Y esa mayor temperatura que experimenta el cuerpo hace que uno sienta un mayor calor, una mayor energía en este caso. Y ahí también habíamos hablado de que no existía el frío, sino que existía la ausencia de calor, porque uno sentía más calor de lo que recibía. ¿Ya? Y también trabajamos con las escalas termométricas. Las escalas termométricas eran las formas que yo podía medir temperatura. ¿Se acuerdan que Celsius, Kelvin y Fahrenheit tenían en común el punto de fusión y el punto de ebullición del agua? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Cuando hablamos, chiquillos, del punto de fusión o el punto de ebullición del agua, Celsius, Fahrenheit y Kelvin consideraron los mismos puntos, pero le establecieron numeritos diferentes. ¿Se acuerdan cuál es el punto de fusión del agua en la escala Celsius? Que es como el más bajo, se supone.
o el punto más bajo que tiene esta escala, que de ahí comienza. ¿Qué cosa, profe? El punto de fusión del agua. ¿Cuál es el punto que establece Celsius como el primer punto de su escala? ¿Se acuerdan? ¿Qué numerito es? Cero. Cero, súper. Entonces acá establece 0 grados Celsius. ¿Y cuál es el punto de ebullición que establece Celsius? 100. 100. Entonces, las separaciones entre la escala Celsius, entre el punto de fusión y el punto de ebullición, habrían 100 separaciones. Kelvin considera los mismos puntos, pero establece un numerito diferente. ¿Se acuerdan qué numerito establece Kelvin? 274. Te pasaste en uno nomás, 273. ¿Y cuál es el punto de ebullición en este caso en la escala Kelvin? 100. No. 373. 373. ¿Por qué? Porque para pasar a la escala Kelvin, lo que yo tengo en Celsius, le agrego 273. Ya, por lo tanto, esta escala también tenía 100 separaciones. No así la escala Fahrenheit, porque el punto de fusión y el punto de ebullición del agua eran valores completamente diferentes a estos. De hecho, el Fahrenheit, como punto de fusión, tenía los 32 grados Fahrenheit. ¿Qué punto tenía como ebullición? ¿Qué valor tenía, chiquillos, como el punto de ebullición en este caso del agua? 212. Por lo tanto, habían 180 separaciones entre lo que era la escala Fahrenheit entre el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Por lo tanto, uno podría hablar de variaciones de temperaturas equivalentes entre la escala Fahrenheit y la escala Kelvin, o Fahrenheit y Celsius, porque las separaciones son diferentes. ¿Hasta ahí, chiquillos, alguna duda, consulta, pregunta? Ya, por lo tanto, si yo tomara un termómetro y imagínense que mida la temperatura del agua o el punto de ebullición del agua y llego a 212. ¿Ya? Si yo sé que el 212 es el punto de ebullición del agua, ¿qué termómetro ocupé? ¿Un termómetro que estaba graduado en Celsius, en Kelvin o en Fahrenheit? Si yo lo mido y digo, ah, son 212. En Celsius. No. Si digo, ah, yo les aseguro que el punto de fusión en este caso, o sea, el punto de ebullición son 212. Esperen, déjenme ver ahí. Ahora puedo ver el chat porque no me funcionaba el mouse. El Fahrenheit. Súper bien, Gabriel. Ya, entonces ahora si yo hiciera un caso contrario y dijera, ya, voy a medir el punto de fusión del agua y encuentro que el punto de fusión vale 0 grados. ¿Qué escala tenía el termómetro? Si el punto de fusión, yo metí el termómetro y me da 0. ¿Qué escala sería? Ahí Celsius, ¿no? Ahí sería Celsius. Súper bien. Ya, vamos a pasar entonces ahora a la última forma que yo creo que es lo que más se acuerda. Tiene que ver con la forma de transferir o transmitir el calor. Teníamos tres formas, chiquillos, de transmitir o de transferir el calor. Ya, generalmente se podían dar las tres, pero si nosotros hacíamos énfasis o poníamos ojo en una sola parte, podríamos darnos cuenta que había una que era más relevante que la otra. ¿Ya? La conducción, ¿en qué tipo de material se daba la conducción para transferir el calor? En metal. ¿En metal. Metales o? Bueno, objetos que son sólidos. Sólidos. Súper bien. Sólidos. Por lo tanto, si yo me hice un café en la mañana, revolví el café y dejé la cuchara adentro y me di cuenta 5 minutos después
¿No? La cuchara va a estar caliente y esa cuchara se calienta por conducción porque es un objeto sólido. ¿Ya? ¿Y la convección? ¿Qué caliento por convección? ¿Qué material hay para que se caliente, chicos, por convección? Fluidos. Fluidos. ¿Ya? ¿Y qué grupo estaban en los fluidos? ¿Solo en los líquidos? Súper. ¿Los líquidos o los líquidos? Ya, por lo tanto, si ponemos el mismo ejemplo del café, para que se puedan tomar un café. Ya, o una sopa para uno, si es hora de almuerzo. Ya tienen que calentar el agua. Entonces el agua se calienta por convección, al igual que sería el aire de la casa, que también se calienta por convección. ¿Y la radiación? ¿Cuándo aparece la radiación? Por ejemplo, cuando hay una plancha de onda. Sí, por medio de onda. La plancha también emite una cierta cantidad de calor por radiación cuando hay onda. Entonces podríamos poner el ejemplo de la plancha. Si la plancha yo la coloco así, no acostada, pues si no voy a quemar el objeto que tenga. Si la coloco de pie, ya emite un calor mediante ondas y eso es radiación. Ahora si yo tomo la plancha y veo que el pantalón que me quería poner está muy arrugado y lo estiro, ahí estaría haciendo conducción. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ya, vamos a ver dilatación o contracción térmica también. La dilatación, chiquillos, o la contracción térmica era un fenómeno que ocurría cuando había variación de temperatura. Por lo tanto, esto es porque hay una variación de temperatura. Si esa variación de temperatura aumenta, ¿qué quiero decir? Que tenía un cuerpo a 20 grados Celsius y después medí su temperatura y llegó a 30. Cuando esto aumenta, yo voy a hablar de dilatación. Dilatación o expansión térmica. Son sinónimos en este caso. Pero cuando esta variación disminuye, cuando yo tenía un cuerpo que estaba inicialmente a 20 grados Celsius y después de un cierto tiempo voy, le mido la temperatura y veo que está en 5 grados Celsius, su temperatura bajó, disminuyó. Si eso hace que disminuya, yo voy a hablar de contracción. Voy a hablar de contracción térmica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el objeto no se dilató, sino que se contrajo, disminuyó su volumen, en este caso. Uy, la tabla anterior. Ya, de ahí la repaso la tablita anterior. Ya, chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta en este caso de lo que era la dilatación o la contracción térmica? Las preguntas que vienen en el cuestionario, en este caso son solo preguntas conceptuales. Hay una de variación de temperatura, pero se van a dar cuenta que es súper sencillita de hacer. Miren, voy a devolverme a la que un compañero me pide, la otra. ¿Está, Telmo? ¿O era la de temperatura? ¿Usted me dice? Ya, sáquele ahí una fotito si quiere. A un pantallazo ahí en el computador. También le pueden sacar un pantallazo y después pegarla en un Word, como sea más fácil. Ya. Chiquillos. Ya, de nada, yo ahí les acabo de enviar el link para que hagan el cuestionario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo no me voy a desconectar. Ya, voy a quedar en línea para poder responder sus dudas, consultas o preguntas. Y así ustedes no queden con ninguna duda del cuestionario. Todos tienen acceso, necesito que me digan si pueden tener acceso al link que les acabo de enviar. Si no pueden acceder ahí, chiquillos, ya el link está disponible en Leadme. Entonces vean ahí y avísenme cómo les va, si pueden ingresar al cuestionario. Van a encontrar una lista desplegable. ¿Ya? Y ahí pinchan su nombrecito y responden.
Son 6 preguntitas. Son 6 preguntitas, queridas. Dígame. ¿Y eso lo tenemos que hacer en la clase o tenemos tiempo como un día máximo para poder hacerlo? La gracia es que lo hagan ahora. Ya, porque yo voy a estar en línea. O sea, podrían hacerlo después. De hecho, el empleo del IRMI está hasta el viernes, pero la gracia es que lo hagan ahora. Sí puedo entrar ya. La Sofía me dice que puedo entrar. La gracia es que lo hagan ahora. No tengo problemas que lo ingresen después. Pero la gracia es ocupar el tiempo de la clase y no que queden con actividades pendientes. Antes de empezar, si no hay mucha molestia, ¿podría usted poner la tablita esa de Celsius y Kelvin? ¿Se las proyecto? Ya, esperamos un cachito. Déjame... Le voy a ver ahí si me... ¿Esa? No, la... Esta. Otra. Sí. Ya, yo la voy a dejar ahí en pantalla. Me avisan si pueden ingresar. Ya, Rocío, tenemos que... no sé si tienes acceso, Rocío, al... Yo acabo de enviar un link, lo voy a volver a enviar, por si acaso. El link del cuestionario que tienen que resolver ahora, durante estos minutitos, y después me avisan cuando estén listos. Eso es lo que tenemos que hacer, enviar ese cuestionario. Eso es lo que tienen que hacer. Yo ahí voy a dejar en pantalla lo que trabajamos, ustedes me avisan. Ya, chicos, que les vaya muy bien. Dudas, consultas, preguntas, me dicen. Yo tengo abierto el cuestionario por si necesitamos ahí revisar alguna pregunta o no se entiende. Todas tienen solo una alternativa. Así que les vaya súper bien. Cualquier duda, yo estoy en línea para poder responderla.